malas noticias para dos vacunas candidatas. Sanofi anunció un contratiempo en la formulación de su vacuna, lo cual hace que, si la aprueban, no podría comenzar a distribuirse antes de la segunda mitad del 2021. Y la Universidad de Queensland, en Australia, suspendió definitivamente el desarrollo de su vacuna al constatar que las personas que la habían recibido podían dar un resultado falso positivo en un test de VIH. En cuanto a grupos de riesgo, un análisis en el Reino Unido estima que el personal sanitario en los primeros meses de la pandemia tuvo un riesgo hasta 7 veces mayor de enfermar gravemente por COVID-19 comparado con las personas que no realizan trabajos esenciales. Para saber más, consulta nuestra web. Gracias.